Hello, good evening. Good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. How are you doing today? Good evening. Good, well. Fine, thank you. Fine, thank you. Excellent, that's good. Good to know. Thank you so much. How are you, teacher? I'm doing great. I feel happy for today's class. Really, good evening, really teacher. Happy. Hello, good evening. How are you doing? Fine, thank you. Perfect, perfect. That is good to know. I am happy for you. Thank you so much, people, for being here in class. I really appreciate on your punctuality to be here in this video conference. I really appreciate that a lot. Thank you, thank you. Be welcome, welcome, welcome. Tell me, how are you doing? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal su día? Everything okay? So hard. Why was it hard? But happy because is finished. Yeah. And I in class now. Perfect, perfect, perfect. After a difficult day, it's good that you are here and thank you so much. I really appreciate that a lot. Lick, buenas noches. Buenas noches. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? I'm doing great. What about you? Excellent. I am fine too. Tengo una, I have a question. Tell me, go ahead. Sí, ahora estaba leyendo que teníamos que haber terminado la unidad, bueno, sí, la unidad 4. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, en este caso, no sé en qué sección estará trabajando, Mr. Fernando. Me quedé en la 4.5. 4.5, perfecto, ¿verdad? Entonces todavía ya la inicio, pues qué bien. Le animo a que podamos finalizarla, ¿verdad? Es lo que se recomienda, que nosotros tengamos completo, ¿verdad? Así como mi compañera les escribía por la tarde, ¿verdad? Animarles a que ya deben tener completa esa sección, ¿verdad? Para así también cumplir, ¿verdad? Con el prerequisito que usted ya conoce de tener completa la plataforma para también hacer efectiva su participación, ¿verdad? En el siguiente módulo. ¿Okay? Teacher. Thank you so much. Tell me. Pero puedo finalizarlo el sábado. Sí, lo puedes finalizar el sábado. No hay problema. Porque sí me ha costado un poco con mi tiempo laboral. Uh-huh. Entonces se me ha dificultado progresar. Me imagino, pues que cada uno pues sabe la responsabilidad que tiene durante el día, pues y no todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Pero se espera que hagamos el esfuerzo ahí para poder completar, y si usted no ha finalizado, pues le animo en este caso pues a que lo pueda hacer lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Cuándo debemos tener ya listo el avance total en la plataforma? A las legales, si uno quiere ser legal, usted debe completarlo una sesión antes que finalicemos el curso. Pero la idea es que se complete antes, ¿verdad? Entonces, para no dejar todo a última hora, por darles un ejemplo. Por eso les mencionaba de que la otra semana que nosotros tenemos pausa, ¿verdad? Porque no nos vamos a reunir en la primera semana de agosto. Entonces, que ahí usted logre aprovechar ese tiempo para dedicarle ya sea una hora o el tiempo que usted considere conveniente para finalizar ya la última sección. Y si es así, si usted ya va en la sección 4, tiene una semana para finalizar la sección 5, y cuando retomemos otra vez las clases virtuales, así como en este momento, ya vamos a estar, ¿cómo se llama?, con la plataforma completa, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar a punto de iniciar la última semana cuando regresemos. Así que el reto se los hago a todos, ¿verdad? Y la invitación para que podamos completar la información durante este receso, esta pausa que vamos a tener, para que cuando retomemos, usted ya tenga las 5 secciones completas y ya haya realizado su examen final. Thank you. Okay, my pleasure. Perfect, perfect. It's good to see you, people. Thank you so much. Let me get started with some information for today. Vamos a iniciar con información, right? In relevant information for today's session. As for today, we begin with session number 10, and we continue working with section number 4. Seguimos desarrollando contenidos de la sección número 4 que se tiene en su plataforma.
yesterday we checked about the possessive cases, right? Possessive adjectives, possessive pronouns. For today, we check on more information about present continuous statements. That is what we work on for today's session. But let's do a review. Let's do an introduction to this info. In the section number 4, you have some information about colors. At this moment, you are going to see a description about something. And I want you to listen, right, and read the description and think about the color that this object or that this animal represents. Le voy a mostrar por acá una pequeña descripción. Vamos a ver los colores. Eso es algo que usted ya estudió en la plataforma y que muy probable si usted ya había estudiado con anterioridad, ya los conoce. Pero lo vamos a hacer de una forma un tanto diferente. Le voy a mostrar una descripción. Yo le voy a leer la descripción. Y basado en la descripción va a ser referencia ya sea a un animal o a un objeto. ¿Cuál? Usted identifique el objeto o el animal y piense en el color que este animal o este objeto posee y me menciona el color. Después vamos a hablar del objeto, ¿verdad? Pero lo que nos interesa inicialmente es el color de este, ya sea un animal, ya sea de un objeto. Hagamos el primero como clase. Le voy a dar el primero que sería el ejemplo. Check on this one. It is a bird. Tenemos una pequeña descripción. It is a bird. It has long legs, ¿verdad? Tiene piernas largas. It usually stands on one leg. Generalmente dice que se para en una pata, right? Patas largas y generalmente se mantiene en una pata, ¿verdad? Así es más o menos como esta ave se mantiene en pie sobre una pata. What color are we talking about? ¿De qué color crees que estamos hablando? Black. Pink. Black. Pink. White. Yellow. White. White. Yellow. White. Okay. White. White. Vamos a ver. Thank you so much. I have different options. Y excelente. Me gusta tener muchas opiniones. Cuéntenme si me dijeron white. ¿Por qué? ¿A qué animal será que hace referencia? Garza. Garza. La garza. Ah, interesting. Garza. All right. Thank you. And some people mentioned black. Alguien me mencionó black también. Pensé que era una avestruz. Ah, it could be possible. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, porque estamos hablando de un ave que tiene piernas largas. In this case, I am thinking about pink, right? And flamenco. White pink. Flamenco. Talking about a flamingo. That's right. Talking about a flamingo. Thank you so much. Thank you, thank you. Good analysis. But the other alternatives are valid. Los que me dijeron blanco es muy posible, ¿verdad? Es muy posible que teacher, podemos y así se blanco. Escribe flamingo en inglés. Flamingo. Así como lo dice. Flamingo. ¿Más bien? Thank flamingo. You. Yes, thank you. Check with the next one. Next description. It is a huge, huge animal. When we say huge, we say really big, right? Something is big, huge, bigger, right? It is a huge animal. It has long ears. This animal has good memory. What color are we talking about? Gray. Gray. Green. Gray. Gray. Thank you. Thank you gray. So much. That's correct. Gray. We're talking about gray. And what's the animal? Elephant. Good analysis, people. Thank you, thank you. Good analysis, and that's fine. Thank you so much. Thank you so much. What's the meaning of huge animal? Huge. It's huge. Really big. ¿Ah? Ese es el adjetivo huge. Lo utilizamos cuando decimos que algo es bastante grande, porque el adjetivo grande existe, ¿verdad? Que nosotros decimos big. Grande. Correcto. Cuando decimos huge, es más todavía, ¿verdad? Hablando de dimensión, más todavía para dar el énfasis, ¿verdad? Que es más grande todavía. Utilizamos thank huge. You. My pleasure. Thank you. Check on the next one. Next description. It is a fruit, right? It is a fruit. It is long and has a curved shape. No straight, ¿verdad? No es recta esa fruta. ¿Banana? It has a curve. Yellow. 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 Thank yellow. You. Yellow. And the yellow.
Banana. Banana. Thank you. Perfect. Thank you. Banana. That's correct. That's correct. Thank you. Well done. Thank you so much. Check on the next one. Teacher. Yeah. Go ahead. Tell me. En este caso, shape, ¿qué significa? Forma. Quiere decir una forma. Eso es forma. Así, it has long. It is long, que es largo, ¿verdad? Y tiene una forma curva. A curve shape. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Let's continue. Check on the next one. It is a flower. It represents the color of love. You give this to someone special. What color is it? Red. Okay, thank you. And what flower are we talking about? Rose. Thank you so much. Rose. In this case, it depends on perspective, right? It depends on perspective. Because probably some people say, no, red color for me, not for me, right? It depends, right? It's about perspective. But in general, probably red represents the color of love. Thank you. Check on next one. Next. It is a small, round fruit. Esa es pequeña y redondita, ¿verdad? Small, round fruit. It is used to make wine. What color, sorry? Purple. Thank you. Talking about the color? Purple. Thank you. Purple. And tell me, what fruit are we talking about? It's grape. Great. Thank you so much. Thank you. Well done, right? Round fruit, it is used to make wine. That's lo utilizamos para hacer vino. Purple fruit, great. Thank you so much. Check on this one. And this is the last one for vocabulary, the color vocabulary. This one, it is cold, right? Careful with the dog. No le vaya a morder el perrito. Careful. Thank you. Check on that one. Thanks. Next one. It is cold. It falls from the sky in winter. Dice que eso que hacemos referencia es algo de temperatura fría, ¿verdad? O helado. It falls, y cae en el cielo en invierno. White. Thank you. Right? No. Let me see. We're talking about white. And what are we talking about? ¿De qué estaremos hablando? Snow. Thank you. Perfect. Snow, right? No. It is cold. Porque es fría. Hablando de la temperatura. It's cold. It falls from the sky. ¿Verdad? Cae del cielo. En invierno. Invierno. Exacto. Do we have snow in the country? No, we don't. Only hail. A lo mucho llegamos a granizo cuando de verdad está algo helado. A eso nos quedamos nada más, pero no snow, right? No snow for the country. ¿Cómo se escribe granizo? Granizo. You spell it H, please. A I L. One more time. H A I L. Hail. Mm-hmm. Thank you. Go like that, right? You go like this, right? Hail. Thank you. Mm-hmm. My pleasure. Thank you so much. Thank you. Perfect. Well done, people, on the colors. I know you are an expert on this one, right? But thank you so much. Good understanding. Thank you so much, right? Muchas gracias y les felicito. Ya vi que son expertos en colores y qué bien que en base, ¿verdad?, a una pequeña descripción, nosotros ya logramos comprender tal vez a qué estamos haciendo referencia y asociarlo con un color. Porque para mí era fácil solo ponerle un color y decirle, repeat after me, red, y este blue, y así, ¿no? Pero la idea también es que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, cierta información y ustedes lo han hecho muy bien. Thank you so much and congratulations. Felicitarles. Well done. Bien hecho. Check on the next one. Yesterday we checked on possessives. Y vamos a hacer un pequeñito repaso con un tema que está relacionado a los posesivos, ¿verdad? Solo para completar la información que mencionábamos ayer. Yesterday we checked about information of possessive adjectives,
and possessive pronoun. That is the information for yesterday, if you remember. Right? Si usted recuerda, hablamos de esos dos elementos, ¿verdad? Adjetivos posesivos y pronombres posesivos. En este caso, vamos a ver el caso posesivo con nombres, nombres propios. And how do you work on this one? Sorry. How do you work on this one? In this case, it is useful to use this structure when you want to be really specific about the owner, right? Si se recuerda, ayer solo hablamos de quién era el dueño y decíamos, ¿verdad? Esto es de él, esto es de ella, ¿verdad? Su bufanda, sus zapatos y así sucesivamente lo que practicábamos ayer. Pero imagínese que en ese caso que yo le digo, ¿verdad? Imagínese una oración considerando todas las personas que están en la videoconferencia. Y si yo le digo, ve un reloj, yo le menciono, it is his watch. ¿Será, y de quién será que estoy diciendo que es el reloj? ¿Verdad? Usted identifica, it is his. Ah, es de alguien masculino, ¿verdad? Un caballero. It is his watch. ¿Pero será de Carlos? ¿Será de Ángel? ¿Será de Luis? No. No sabemos, right? It's difficult. ¿Será de Edenilson? ¿Será de él? ¿Será de Fernando? No, we don't know. Right? No sabemos porque no es específica la información. ¿Verdad? Sí hablamos que le pertenece a él, pero ¿quién es él? Lo desconocemos. And in this case, it's good to include this information. Miss Mayra, dígame, tell me. Sí, entonces lo relaciona con el objeto, la pregunta, no con la persona o el individuo. Casi sigue la misma estructura que veíamos ayer, pero ya les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar. Nada más sería incluir el nombre y utilizarlo en lugar de uno de los elementos que estudiábamos ayer. Okay. Y vamos a hacer ya cómo lo vamos a utilizar. The question, si quisiera preguntar yo de quién es el reloj, ¿cuál sería la pregunta? A ver si se recuerda. ¿Cómo preguntamos ayer? Thank you. Okay. Whose watch is this? One more time, una vez más. Iniciamos con whose, en eso sí estamos bien. Whose watch is this? Thank you so much. Whose watch is this? Perfect. Whose watch is this? ¿Verdad? ¿De quién es este reloj? Es lo que estamos preguntando. Whose watch is this? Si se recuerdan, como veíamos ayer, haciendo la combinación del adjetivo posesivo y mencionando el artículo, ¿cómo respondíamos ayer? Hagamos un repaso rapidito. It is his watch. Perfect. Thank you so much. Aprecio mucho su participación y es correcto. Nosotros ayer decíamos, it is his watch. What is different on this one? Instead of the possessive adjective, you mention the name of the person and then you include an apostrophe with this, right? ¿Qué ocurrió acá? Si se recuerda el orden que decíamos ayer, utilizamos it is. Y en lugar de David decíamos his, para decir de él, ¿verdad? El suyo, es el su de él, right? It is his watch. It is his. ¿Cómo somos más específicos? Si este es el caso posesivo, mencionamos el nombre de la persona y le agregamos una apóstrofe y una S, así como ustedes ven amarillo, se lo he resaltado acá, ¿verdad? Esa apóstrofe y esa S nos hace referencia a que el objeto que continúa o el elemento que está a continuación le pertenece a la persona que se mencionó. En ese caso sería el reloj de David. ¿Ah? Ahí ya tenemos la información. Podemos también responder de esta forma. It is David's. Right? It is David's. Like that. Si se recuerda, sigue el otro modelo, así como veíamos el pronombre posesivo, que el pronombre posesivo puede quedar solito, él solo. Ahora solito, sin ningún acompañante. Lo mismo ocurre acá. Yo puedo decir, it is David's. Y ahí se sobreentiende, porque ya sabemos el objeto a cual hacemos referencia. Y si más, es el de David. Ah, chivo, ya sé yo que es el reloj de David. ¿Ya? Entonces, ahí es una pregunta. Dígame, chame. Perdón. Eso aplica para todos los nombres.
para todos los nombres. Una apóstrofe y una S le podemos aplicar al nombre que nosotros tengamos por ahí para hacer referencia. ¿Y si la persona se llama Iris? Iris, en este caso, we can do something. En ese caso se puede utilizar de esta forma. En algunos casos podemos incluir, ¿verdad? Solo voy a copiar el nombre por acá. Iris, como termina en S, generalmente usted solo pone una apóstrofe. Y con eso sería. A veces sí, se puede incluir una S, ¿verdad? Pero si no, basta con solo cuando el nombre termina en S, es suficiente solo poner en la forma escritura, solo ponemos una apóstrofe y con eso sería más que suficiente. Y solo se alargaría un poquito la S. En este caso no. Tal vez Iris Watch. En este caso no porque es el mismo sonido. Tal vez alargarlo un poquito, tal vez, ¿verdad? Pero podríamos mencionarlo de esa forma. En el caso de así como el nombre de David, que tenga David, entonces sí tiene que sonar la S cuando usted pronuncie esa idea o cuando exprese esa idea. Iris Davis. Davis Watch. Ahí sí lo mencionamos bien marcado porque no tenemos un sonido S al final. Con Iris podríamos tal vez alargarlo, ¿verdad? Iris Watch. Pero igual, el sonido S final de la palabra, más el que le agregamos, prácticamente se fusiona y el mismo sonido podemos utilizar. No es que nos vamos a quedar Iris Watch. No es necesario hacerlo forzado. Como el sonido termina en S, Iris Watch. No hay problema. Por el orden de las palabras, cuando usted está hablando, se sobreentiende que está hablando de posesión. Entonces no habría ningún problema. Any other question? No sé si existe alguna otra pregunta. Questions, questions. No, teacher. Thank you. Let's continue. Continuemos. Check on this one. I have other example. Tengo otro ejemplo para ustedes por acá. At this moment, we have Cindy. Right? And tell me, what is this? What clothing item is this? Sandals. Sandals, all right. Sandals. And what is the other we learned? ¿Cuál es la otra que aprendimos ayer? Flip-flops. Thank you. Thank you so much. Let's go for flip-flops. Si quisiera preguntar de quién son estas Ginas, ¿cómo formulo la pregunta? Recuérdense que flip-flops es plural. ¿Cómo quedaría la pregunta? Siempre iniciamos con whose. ¿Verdad? ¿De quién? ¿Verdad? Whose sandal are these? Remember to use the plural element, right? In this case, I will call them flip-flops. Parecen sandalias, no hay problema. Por cuestión de práctica, yo las nombré flip-flops, ¿verdad? Pero no es que, teacher, es que esas son sandalias. No nos vamos a enfocar en ese dilema, ¿verdad? Yo le llamé flip-flops, ¿verdad? Entonces, utilizamos la pregunta. Whose flip-flops are these? Recuérdese que cuando estamos hablando de un elemento en plural, así como flip-flops, necesitamos utilizar el verbo en plural, ¿verdad? Y el demostrativo que tenemos por acá, utilizamos también la forma plural. Whose flip-flops are these? Right? Esa sería la pregunta. Vamos haciendo el chequeo de ayer, people. Vamos ahí viendo la info. Vamos a ver. And how can we answer? La forma que estudiábamos ayer, solo diciendo, son de ella, son las sandalias de ella, haciendo referencia a lo de ayer, ¿cómo podríamos responder? They are hers. Esa es una opción. They are hers. O la otra opción, they are her flip-flops. Las dos opciones que teníamos, ¿verdad? Esas son las combinaciones. And in this case, we can also use the possessive case. And we can go with information as you are going to see in this case. Let me see. They are Cindy's flip-flops. Right? Plural element. They are the name of the person with the apostrophe. Right? They are Cindy's flip-flops. Right? Y si se recuerda, este es el mismo orden que teníamos ayer
pero en lugar de utilizar el possessive adjective, que sería her, en la misma posición, yo puedo mejor mencionar el nombre de la persona para ser muy específico. Imagínese que usted, estamos hablando por teléfono, y yo le digo, ah, son las llenas de ella. Ah, pero ¿y de quién? Si usted no está viendo tal vez a la persona, y es bien ambiguo. Entonces, en esos casos, nos vamos por este tipo de estructura para ser mucho más específico. They are seeing these flip-flops. And also, you can answer in this form. They are Cindy's, ¿verdad? Son las de Cindy, ¿verdad? Podemos utilizar esta misma estructura eliminando o ya omitiendo, ¿verdad? Mencionar el artículo, ¿verdad? Por el cual se preguntó. Whose flip-flops are these? They are Cindy's, ¿verdad? Son las de Cindy. Con eso quedamos y podemos reportar la información a un ciento más específico. Questions at this moment? Teacher. No entendí yo por qué se le agrega el apóstrofe y la S al nombre. Ok, perfecto. El apóstrofe y la S nada más nos sirve para mostrar o señalizar o expresar que el elemento que está después del nombre le pertenece, en este caso, a Cindy. Es nada más por cuestión de forma. Porque si usted pone they are Cindy y no me le pone ese apóstrofe S, sería incorrecto porque no estamos mostrando posesión. Entonces, lo que usted ve ahí en amarillito, la apóstrofe y la S, es el sustituto del adjetivo posesivo, pero es un elemento necesario para que nosotros expresemos posesión, ¿verdad? Y ahí, después del nombre con el apóstrofe y la S, lo que continúa es, le pertenece a la persona que se mencionó, así como teníamos acá Cindy, y en el otro caso que teníamos Davis, ¿verdad? Que es el reloj de David, y en este caso las flip-flops de Cindy, nada más para mostrar posesión, para eso nos sirve. Thank you. My pleasure. Thank you. Let's do our practice. Tengo una pregunta. Con respecto a la anterior. About Cindy's. Sí, Cindy's. Go ahead. Lo que sucede es, bueno, yo anteriormente digamos, lo pensaba de esta manera, responderlo de esta manera. Por ejemplo, si preguntaban de quiénes eran las sandalias, por decirlo así. Entonces, o sea, lo pensaba como, the sandals are from Cindy. Es incorrecto. Es incorrecto, vamos a decirlo ver. De esa manera. The flip-flops are from Cindy. En este caso, la preposición sí no daría el contexto de posesión, ¿verdad? Porque aquí tal vez la traducción del from, como usted lo ve en una carta diciendo de quién viene, ¿verdad? Tal vez ahí uno agarra la idea de decir, hey, de, y entonces en las cartas yo le pongo from. Pero en este caso, por la estructura sería incorrecto porque la preposición from no representa posesión en este contexto. Exacto. Entonces no sería correcto expresarlo de esta forma. Tal vez, Diga. Y si lo podríamos poner, the flip-flops are of Cindy. Generalmente nosotros, y ese era el ejemplo que pensé que me iba a mencionar Mr. Luis, ¿verdad? Generalmente nosotros le damos vuelta y es correcto, eso no sería malo, así como yo lo que yo les copié en pantalla. They are the flip-flops of Cindy. El of sí nos muestra posesión y sería tal vez la preposición correcta. Pero ¿qué ocurre en este caso? No es una forma natural de expresar el idioma. Cuando usted escuche a alguien hablar, siempre le va a utilizar este tipo de posesivos utilizando el nombre, el apóstrofe y ese orden específico. Si yo digo, they are the flip-flops of Cindy, la idea es, o sea, nos damos a entender, pero quizás sería como una idea bien traducida del español al inglés. Era como que a ley yo quiero traducir mi idioma y ocuparlo de esa forma, con palabras en inglés. Mientras que la versión que yo les muestro sería la versión comúnmente utilizada por alguien nativo y es lo que usted va a escuchar en películas, en canciones o en una conversación. Si usted tiene la chance de hablar con alguien, siempre va a hablar utilizando ese formato. Teacher, teacher, disculpe, ¿y cómo lo pronunciaría?
¿Cómo lo pronunciaría? Siempre con la S al final. En cada cuál, nombre. En el que yo le escribí o los que ya están con colores en el ejercicio. Los que están ya por lo menos en este, digamos. Sí, siempre mencionamos la S. La S siempre va a sonar cuando se le agregamos al nombre. Porque sería incorrecto si yo le digo, they are Cindy flip-flops. Ahí no estoy utilizando el posesivo. Ahí sería incorrecto. Porque yo dije el nombre y después el artículo, pero no tengo el elemento posesivo. Entonces, la pronunciación sí lo hacemos marcado, ¿verdad? They are Cindy's, como que hubieran dos Cindy's, ¿va? ¿Ah? They are Cindy's flip-flops. En este caso sí, pero sí se va a mencionar. Caso contrario al anterior, si el nombre termina con S, they are Iris flip-flops. En este caso no, porque el sonido ya tenemos presente un sonido S al final, entonces no es necesario alargarlo o agregar otro Cindy's o Iris y poner otra S al final, ya no sería natural. Gracias. Thank you. Teacher. Mi Susana. Teacher. Sí, lo que sucede que no sé si solo yo lo siento, pero como usted bien menciona, estamos acostumbrados como a traducir, ¿verdad? Entonces, ¿correcto? Esa expresión como que yo la siento bien sin sentido. Entonces, sin pero sentido y confusa. Que... A veces sí, confunde. Sí, es correcto. Exacto. Porque uno dice, bueno, pero, digamos, ¿y de quién es el elemento? ¿Qué? Ajá, dígame. Sí, sí. Entonces, en este caso, ¿cómo, bueno, en lo personal, yo cómo puedo hacer para familiarizarme con eso? Porque para mí eso no significa lo que usted me dice. O sea, desde mi punto de vista. Porque exacto. No es nuestro idioma. Entonces, es ¿cómo correcto. Hago para como comprender realmente qué es lo que dice? Bien. Y eso es lo que existe generalmente cuando aprendemos un idioma, ¿verdad? Porque hay cosas y más adelante va a haber ciertas estructuras que si usted las quiere traducir literal, no tienen nada de sentido. Para no complicarnos la clave, no tratemos de hallarle sentido a las cosas, sino que aprendamos cómo expreso una idea en español y cómo se el equivalente en inglés. Porque si nos ponemos a hallarle vuelta y darle quererle hallar sentido, nos vamos a enchivolar y nos va a costar más. Mientras que si solo digo, vaya, chivo, en español yo lo expreso de esta forma, en inglés se ocupa de esta forma. Tranquilo, ¿verdad? Usted ya va internalizando que ciertas frases no se van a traducir literal porque la traducción no es segura el 100%. Lo mismo ocurría cuando mencionábamos la edad, ¿verdad? Yo les decía, en español decía, yo tengo. Y si usted lo traduce, usted me va a decir, I have, cuando reporte la edad. Totalmente incorrecto en inglés. ¿Qué utilizamos? El verbo to be. I am. No es algo común, pero ahí nosotros hacemos relación. Es decir, hey, yo quiero decir mi edad, y en inglés utilizo el verbo to be, ¿verdad? Sin darle tanta vuelta al asunto, internalizando estructuras. Idea en inglés, en español, perdón, equivalente en inglés. Lo mismo acá. No le busquemos tanto sentido, pero es el equivalente que se utiliza en inglés. Entonces, yo digo, en español yo expreso la posesión de esta forma, en inglés lo utilizo de esta forma. Sería lo más recomendable, porque si nos ponemos, como le menciono, a buscarle sentido a las cosas, nos vamos a enchivolar y puede ser que nos cueste más internalizar la idea. En cuestión del orden de las palabras, porque eso puede ser muy confuso también, haga referencia a lo que vimos ayer. El adjetivo posesivo siempre va a ir antes del artículo que se menciona. My cell phone, your name, his car, ¿verdad? Siempre va a ir en ese orden. ¿Qué va a ocurrir cuando usted ya conoce ese orden? En lugar de utilizar el adjetivo posesivo, my cell phone, yo pongo el nombre con el apóstrofe. Gonzalo's cell phone. Si ya digo el carro, his car, y digamos que es el carro de Luis, entonces yo digo Luis car, el orden se va a mantener. Entonces ahí tal vez nos podría facilitar el proceso de internalizar esa estructura, ¿verdad? Para no confundirnos en el elemento, porque a veces ocurre, ¿y a qué le pongo el apóstrofe? ¿Se lo pongo al artículo o se lo pongo al nombre? Eso ocurre. Pero, como le digo, si hacemos referencia a lo que vimos ayer, usted ya conoce el orden de los elementos. Nada más ahora es como una sustitución. Por eso se lo puse hasta en el mismo color, porque el mismo orden van a llevar solo utilizando un adjetivo posesivo o utilizando el nombre. Simplemente. No sé si eso le ayuda un poquitito. Sí, teacher, tengo que memorizármelo. Ese es el detalle, ese es el detalle, ¿verdad? Yo es la recomendación, ¿verdad? Porque si nos ponemos aquí a dialogar que cómo hallarle sentido, cuesta. Y yo ya he descubierto que a veces es mejor
dar su brazo a torcer y no estar con ira, es que le quiero hallar, es que tiene que tener lógica, porque cuesta y lo estamos internalizando, y es algo válido, pero ¿para qué nos vamos a dar duro queriendo hallarle sentido a las cosas? Más fácil decir, hey, el equivalente este es en español, lo digo así en inglés, chivo, y ir haciendo, internalizando la estructura. Resulta mejor ir haciendo. Mediante la práctica. También, la práctica es un factor muy importante. Mediante la práctica. Exacto. Una pregunta, teacher. Tell me, go ahead, dígame. Sí, ¿por qué si estamos hablando de un objeto, por qué no usamos el it? It el is. It. Estamos hablando de las sandalias, entonces, ¿por qué they are? Exacto, porque en este elemento, sandals o flip-flops es plural. Y el detalle está que en inglés, para los objetos utilizamos el it, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Para hablar de un objeto, siempre mencionamos it, que nos sirve para animales o para objetos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de dos objetos o dos animalitos, ¿verdad? No existe el plural de it. Se hace como un préstamo y utilizamos un pronombre como que fueran personas y por eso utilizamos they are. Por eso aquí usted ve que estamos hablando de las flip-flops, se considera plural, pero no existe, como es plural, y el it no se puede pluralizar, el único equivalente que nos queda es utilizar they. Lo mismo ocurre si hablamos de animalitos o si hablamos de objetos. Imagínese que yo estoy hablando de un perro, right? Yo hablo de un perro, yo sé que lo puedo cambiar por it, si me refiero solo a uno. Pero si ya cambia la cosa, y yo estoy hablando de two dogs, dos animalitos, el único que puedo utilizar es they, me voy por el verbo to be en plural también. Por eso en este ejercicio usted lo ve, they are. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, perfecto, okay. Sí, gracias. Chiru, me alegra. Ok, perfect. Thank you, let's do a practice, hagamos una práctica. A ver, check on the next exercise. Right. The instruction, see the people in the illustration and remember what they are wearing. Ve que tenemos tres personas en pantalla. Right? What is the name of the boy? What is his name? Max. Right? Thank you. Max. What is the name of the lady in the center? Maya. Thank you. And what is the name of the other lady? Lisa. Thank you so much. Check on the obvious. Le voy a dar 30 segundos para que usted vea a las personas y se memorice qué es lo que las personas están vistiendo en este momento. Vea por ahí quién anda un scarf, boots, shoes, jeans, pants, cap, right, a tie. Right? Vea por ahí lo que están vistiendo las personas. Okay. Voy a dar 15 segundos más rapidito. Right? Try to... Let's see how good your memory is. Veamos qué tan buena es su memoria para este ejercicio. Okay, thank you so much. That is enough, right? And simple exercise. Check on the next one. Vea por acá la siguiente diapositiva. Now, let's remember the owner for the clothing items. Ahora vamos a recordar el dueño de estos diferentes artículos de vestuario. My question, tell me, whose boots are these? ¿De quién eran estas botas? Maya. They are. Maya. They are. Yes. Maya's book. Maya's book. Thank you. Perfecto. Recuérdese como estamos hablando de algo en plural, que es boots, no podemos decir it. ¿Verdad? Por lo mismo que les explicaba hace unos segunditos, ¿verdad? Mencionamos they are, o si usted quiere hacer la contracción, usted puede hacerlo, no hay problema. They're Maya's boots. Exacto, ¿verdad? Recuérdese que acá, como no tenemos ya referencia de la persona, lo ideal es utilizar esta estructura mencionando el nombre. Yo pudiera decir they are her boots, es correcto, pero como no tengo información de la foto, entonces, son las botas de ella. Pues sí, pero ¿quién es ella? Entonces, por eso utilizamos el nombre, tal cual como ustedes lo hicieron y lo ven en el ejercicio. They are Maya's boots. Okay? Well done. Thank you. Let's see the memory. Veamos. What about this one? Check on this one. Whose shoes are these?
They are Max's shoes. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Yo pudiera decir they are his shoes. Vea que el orden siempre va a ser el mismo, ¿verdad? El adjetivo posesivo his, o en este caso, siendo más específico, utilizando el nombre de la persona, ¿verdad? They are Max, y después el artículo al cual hacemos referencia. They are Max's shoes. Thank you. Check on the next one. Check on this one. Whose sneakers are these? They are Lisa's sneakers. Thank you so much. They are Lisa's sneakers. Thank you so much. And well done. Bien hecho. Thank you. Check on the next one. The question. Whose cap is this? ¿De quién es esta cachucha, esta gorra? Whose cap is this? It is Lisa's cap. Thank you so much. Thank you. And in this case, we are talking about an element in singular. Y aquí estamos hablando de un elemento en singular. Justo en la pregunta, usted lo puede ver. Is, ¿verdad? La pregunta se ha hecho con el verbo en singular. Entonces respondemos nosotros con el, ahí sí utilizamos el it, ¿verdad? De objeto, ¿verdad? Solo uno. Okay. It's Lisa's cap. Mencionamos tal cual, de esa forma. Hey, well done. Questions? ¿Preguntas a este momento? No, teacher. No, okay. Remember, practice is your best friend, right? La práctica es su mejor amigo en este caso, ¿verdad? Thank you so much. Let's see. Tell me, dígame. ¿Puede devolver la imagen, la que estaba antes de Kat? No problem. Yes. Are you copying? ¿Está copiando la información? Sí, gracias, ya estuvo. Ok, perfecto. Porque si gustan, después les puedo mandar las capturas también, ¿verdad? Para que usted tenga la info, ¿verdad? Así pues también podemos ir avanzando. Igual, usted tome sus anotaciones, no le digo que no. Tome sus anotaciones porque cada quien pone un comentario de cómo está entendiendo la clase, ¿verdad? Y algo relevante para usted. Pero igual yo después le puedo compartir las imágenes de esta diapositiva. Hay una manda, por favor. Yes, of course. Check on the next one. The last topic. Checking out the present continuous. Vamos a ver rapidito el presente continuo, ¿verdad? Va a ser como una introducción. How do we use this one? Talking about the structure. Tell me, what are the necessary elements? Si hablamos del presente continuo, eso está en su sección número 4 de su libro, de su plataforma. Díganme, ¿cuál será la estructura? ¿Qué elementos necesito para formar una oración completa utilizando el presente continuo? El primero es el sujeto. Siempre vamos a tener un sujeto. Okay. What is the next one? Verbo to be. Verbo to be. And next? Un complemento. An action. Más ING. Ah, exacto. Ya vi que sí ya vieron esa información. Ya, la ING necesitamos. Thank you. The verb in ING. Finally. Complement. Thank you so much. La fórmula. Perfect. That is the information that we have. Target. The verb be plus complement. In this case, we need the help of other verb in ing and complement. En este caso, hacemos una combinación de un verbo to be acorde al sujeto al cual mencionamos. Y en este caso, nosotros lo vamos a ver para la vestimenta. Por eso vamos a utilizar nada más este verbo. El verbo es wear, es vestir. Y después, en verde, usted ve que yo le incluí el ing. Esa es la información y después tenemos un complemento. Check on this one. Vea por acá. We have information. This is what you know. Eso es lo que usted ya conoce. Los pronombres y el verbo to be. Esto no va a cambiar. Si yo le digo el verbo to be, usted ya sabe que el I va con am. You are, he is, she is. Eso usted ya lo conoce
y cuando mencionamos el verbo to be, eso no va a cambiar para ningún tiempo. Que decir, hey teacher, ¿y será que ahora en este voy a decir they is? ¿Y será que voy a decir I are? Nada, usted ya conoce esa información y eso se mantiene siempre. In this case, we go for this one. I am, y tengo el verbo en este caso, wearing. Como decir, estoy vistiendo, ¿verdad? Hablando de algo que es real en este momento. Miss Miriam, alas, tell me, what's your question? Teacher, una consulta. Yo antes pensaba que el ing se agregaba a las palabras cuando eran en futuro, pero en esa ocasión no, ¿o estoy equivocada? El ing tiene diferentes funciones. Puede servir para algo que está ocurriendo en este momento, tanto como puede servir para un plan a futuro. Tiene diferentes funciones, pero por el momento nos vamos a quedar para describir lo que usted está vistiendo como algo que es real y algo que ocurre en este momento. En ese contexto vamos a ver el ing. Más adelante vamos a ver los diferentes usos de los ing, que es la misma estructura, pero ya con diferente complemento para hacer alusión a una idea tal vez a futuro o un plan que se va a desarrollar. Pero por el momento nos quedamos con la info, así como lo estamos viendo en pantalla. Gracias. Perfect, perfect, perfect. Miss Mayra, tell me. Yo he notado que casi en todos los verbos el ing es como agregarle endo, ¿verdad? Como durmiendo, corriendo, running, sleeping. Exacto. ¿Verdad? En el español sería un equivalente. Exacto. Gracias. Thank you. My pleasure, right? Check on this one. El verbo que necesitamos, el segundo verbo, es un verbo de acción, llamémoslo de esa forma, más el ing, ¿verdad? Como ve usted aquí en azulito, el verbo es wear, verbo vestir, y le agrego el ing. Ese verbo en ing va a ser el mismo para todas las personas, ¿verdad? Ese no va a variar. Ahí nada más usted tiene que hacer conexión de lo que usted ya conoce. I am, you are, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este momento, si quisiera describir lo que estoy vistiendo, I can say, I am wearing a blue t-shirt. Right? I am wearing, no, it's not a t-shirt, it's a shirt. Es una camisa, no camiseta. Right? I am wearing a blue shirt. Ve por ahí, ¿cuál fue el orden? Yo agregué un color antes de la prenda. Y eso nos sirve para ser más específicos. Yo puedo mencionar solo lo que estoy vistiendo. I am wearing jeans. I am wearing shoes. I am wearing a belt. Pero podemos incluir la información que vimos al inicio de esta sesión, que es un color, ¿verdad? Y eso lo vamos a practicar de tal forma. Check on this one. Veamos por acá. Oh, any question at this moment? ¿Alguna pregunta en este momento? No. Okay, perfect. Let's do a practice, right? We're going to work in small groups and we are going to describe what your classmate is wearing. Por ejemplo, vamos a utilizar este formato. Imaginémonos que tenemos a Julia en la clase y vamos a describir Julia is wearing, mencionamos el color y después el artículo o la prenda a la cual nosotros hacemos referencia. Let's do a quick practice. Vamos a hacer una práctica así rapidita. Vamos a ver, déjeme escoger a alguien y lo vamos a hacer famoso en el spotlight que ya conocemos. Let me see. Ok, perfect. Check on your classmate. Mr. Edenilson, you're famous at this moment. Mr. Edenilson es famoso. Creo que todos lo pueden visualizar en sus cámaras. Perfect. Si quisiéramos describir qué es lo que Edenilson está vistiendo en lo que usted puede observar, ¿verdad? De su cámara, ¿qué pudiéramos reportar de él? He is wearing. He is wearing black t-shirt. Thank you. He is wearing black t-shirt. Thank you so much. Thank you so much. Let me check another person. Tell me. Dígame. ¿Te puede decir, Edenilson is wearing a sport t-shirt. Yeah, it's possible. Yes. Yes, correct. It's possible. Thank you so much. Check on this one. We have other classmates on the spotlight. Tenemos ahí otra persona que podemos visualizar en pantalla. We have at this moment Miss Carmen. What is Carmen wearing? Carmen is wearing white
She's wearing earrings. ¿Será que tiene aritos? What do you think? White earrings. White earrings? White earrings. Carmen are wearing. She is wearing white earrings. Thank you so much. White earrings. And as you can see, the beginning is the same. El inicio se mantiene, ¿verdad? She is wearing, independiente si ella está utilizando un objeto que es singular o si es plural, el inicio siempre se va a mantener. Por ejemplo, yo puedo decir, she is wearing a white blouse. Ahí recuerda utilizar el a o el an si es que vamos a hablar de un artículo en singular. She is wearing a white blouse. Pero después yo voy a hablar de los glasses y los glasses se consideran plural. Pero mi inicio de la oración no se va a ver afectado por ese elemento en plural. Yo siempre digo, she is wearing glasses. El elemento en plural solo se menciona tal cual, pero no va a afectar mi inicio de la oración. ¿Okay? Lo vamos a mencionar tal cual. ¿Okay? Si yo menciono que está utilizando jeans la persona, yo digo, he is wearing jeans, black jeans, white jeans, el color lo podemos agregar igual, ¿verdad? Pero nada más, no va a afectar nuestro inicio de la oración. Siempre va a ser he is o va a ser she is. Y a continuación mencionamos el elemento. ¿Ok? Questions, preguntas. Teacher, no le comprendí lo que dijo de a y an. Eso hace referencia, Miss, a lo que vimos en clases anteriores, que el a o el an se va a utilizar con elementos singulares y va a depender del sonido de la siguiente palabra. Sí, pero en esta oración no incluye, menciona usted. Cuando si menciono un elemento en plural, como glasses, como es plural, no necesito agregar an y an. Ahí no. Pero si yo menciono blouse, como es solo una, entonces sí necesito utilizar a or an. Escuche mi oración otra vez. She is wearing a white blouse. For you, para usted, mi Susana. You are wearing a green blouse. Y ahí yo lo menciono. Usted utiliza lentes también, según lo que veo. Entonces, you are wearing glasses. Ahí el A ya no me es funcional porque el elemento es plural. Eso nada más hace referencia a lo que ya vimos con anterioridad del uso del A o el AN cuando hablamos de un elemento singular. Pero es en el caso de ING que no se utiliza el AN plural. No tanto del ING. No tanto del ING. El ING es como algo separado. El uso del a o el an, tenemos que hacer referencia como lo vimos cuando veíamos los objetos. A eso hace referencia. El uso del a o el an no se va a regir por el ING. Va en combinación, pero no depende que si es ING o no, que va a utilizar a. Sino que se tiene que recordar elemento singular, entonces sí necesito el a o el an. Elemento plural, no necesito ningún artículo. Ok. Gracias. Perfect. Let's do a short practice. Lo voy a mandar a salas donde van a haber personas de acá de la sala y vamos a practicar por aproximadamente 5 minutos. Cada uno toma un turno para describir lo que alguien está vistiendo en el grupo, ¿verdad? Si a mí me toca con Ángel, yo lo describo y describo qué es lo que él está vistiendo, ¿verdad? He is wearing y ya menciono los artículos que puedo ver. Okay, perfect. Let's get started. Iniciamos. Thank you so much.
Hello, hello, Miss Carmen. Hola, estaba en el grupo y de repente me salí. Salió. Vaya, permítame. Voy a hacer algo, la voy a incluir, o sea, a un grupo. Imagino que la plataforma. Sí, la voy a mover a un grupo y después la voy a regresar, ¿verdad? Porque así tenemos, la voy a regresar al mismo salón, pero necesito moverla y después volverla a regresar. Así que va a tener dos cambios en un ratitito. Ah, ok. Gracias. Bueno, bueno, un gusto. A blue blouse. Blue blouse. Ceci is wearing a purple shirt or blouse. Ceci is wearing glasses. Nice. She's wearing. Yeah. Are you wearing earrings? Earrings? Yes. Yes. I can see. But she is wearing. Digamos que sí. Es que ya me voy a dormir. Ya me los quité. That's fine. That's fine. Thank you. Okay. Thank you. Nos agarró en la media. Excellent. Continue. No problem. Okay. Miriam wearing blue shirt. No, blue t-shirt. No. T-shirt, yeah. Okay. Sí. ¿Quién sigue? Voy yo. Cindy también no ha opinado. Es que no me activaba el audio ahorita. Okay. Roberto is wearing. Adiós, yo creo que se acabó. No, sigan. Ok. Entonces, ¿cómo dijo la oración? Me puse nervioso. No, tranquila, voy a esconder. ok, Roberto is wearing is cap a gray. Cap. A gray cap. El orden sería a gray, después el color y después el artículo. A gray cap, exacto. A gray cap. Thank you. A quien se le describe puede continuar, quizás. Tal vez sería como más. Yes. No sé okay. qué bien, o como guste. Ok. The teacher is wearing light blue shirt. Yes, thank you so much. Okay. Who is missing? ¿Quién hace falta que participa? ¿Quién hace falta que participe en el grupo? Pues todos participamos ya. Perfecto. Participamos, Lee. Excellent, thank you so much. Thank you. This is just the introduction, ¿verdad? Esta era la introducción. Cuando regresemos de las vacas o la pausa, pues vamos a tener más práctica y a ver qué vamos a ir internalizándolo de mejor manera. En esos momentos vamos a regresar a la sala principal. Muchas gracias. Okay. Okay, adiós. Mucho gusto. Bye. Nice to meet you. All right, people, thank you so much for the time in the practice. Thank you. Remember, this was just the introduction, but then we are going to have more practice. ¿Verdad? Estará nada más la introducción para que viéramos cómo podemos reportar, en este caso, lo que alguien está vistiendo, dar una descripción de ese tipo. Y pues cuando retomemos las sesiones nuevamente, vamos a tener más práctica. Así que le animo a usted
a que realice los ejercicios de la plataforma y que venga afilado, ¿verdad? Recuérdese que la siguiente semana no nos reunimos, regresamos hasta la segunda semana de agosto. Así que nada más desearles unas felices vacaciones, disfrútelas, ¿verdad? Sanamente, relájese, agarre energía, que el lunes que regresemos vamos con todo y seguimos practicando acá, ¿verdad? Así que have a nice vacation, people, and have a good night. Thank you, teacher. Good evening. Good night. Thank you. Good night. Thank you.